Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, lo que os traigo hoy es la reseña de una base de maquillaje que sabía yo que teníais ganas de verla ya. Y digo, pues ya toca, porque además que es una base de maquillaje que tengo pues como hace un año. Y un día por otro, un vídeo por otro, oye, que nunca me he sentado a hacer la reseña. Y digo, ya ha tocado sentarme y hacerla, porque además en algunos comentarios, cuando la he enseñado en favoritos y tal, en algunos comentarios me lo habéis dicho, que a ver si hago la reseña. Y digo, pues sí, ¿por qué no? Yo todo lo que sea, pues eso, reseñas para el canal, contenido y tal, pues es que siempre está bien, ¿verdad? Sobre todo las que nos gustan mucho las bases de maquillaje, probar texturas aquí y allí, pues me parece que nunca está de más una reseña, ¿no? Aunque sea un producto que haya salido hace tiempo y tal, pues ¿por qué no? Cada una, pues tenemos nuestra opinión y creo que nunca está de más, aunque un producto no sea recién salido al mercado, pero igual yo muchas veces no me compro las cosas cuando acaban de salir, me las compro al tiempo. Y aunque sea a los 3 o 4 años de que haya salido el producto, a mí me gusta ver reseñas de todo tipo de pieles, para yo hacerme una idea y tal. Entonces, bueno, es la base de maquillaje Max Factor, la Whipped Cream, la crema batida. Concretamente mi tono es el 85, Caramel. Es una base que en Primor la compré yo. Sí, yo la compré en Primor y me salió por unos 8 euros. Me parece un precio, bueno, pues bien, para ser Max Factor me parece que está bien. Es verdad que trae 18 mililitros. Eso sí, está bien de precio, pero ahora si la comparamos un poquito con la cantidad, es verdad que esta trae 18 mililitros y la mayoría de las bases de maquillaje traen 30. Eso sí es verdad. Yo, es que claro, las bases de maquillaje me cunden mucho porque como las combino, no siempre utilizo la misma, pues me rinde mucho. Pero claro, si la utilizarais de diario, solamente una hasta que se os gaste, esta es verdad que no sería la que más os durara. Pero bueno, tampoco me parece un precio súper desorbitado como otras marcas súper caras, que están las bases de maquillaje a 20 y pico, 30 y pico, ¿no? Bueno, a mí no me llegó a los 10 euros en Primor y por probarla, pues no me parece un precio tan malo. Como digo, es una base de maquillaje que se llama Whipped Cream, crema batida, y me gustó mucho cuando salió porque es una fusión entre maquillaje en crema y en mousse. Tú lo ves así y dices, bueno, pues la típica base en mousse. Por cierto, este tono, el 85, parece que me va oscuro, pero la llevo puesta. Es como que después se adapta muy bien a la piel, aunque parezca oscuro aquí. Además, conforme me dejo el puntito, se ve oscuro, pero es difuminarla y se hace como un tonito más claro. No sé explicarlo, vaya, ahora veréis cuando la aplico. A mí me huele muy bien, a mí me huele a golosina, a chupachú, ¿cómo se llama? A los collas, pues así me huele. Como a cereza, a chupachú de cereza, yo qué sé, a mí me huele a eso. Deciros que es la típica base en mousse, pero tiene una textura muy especial porque no es la típica base en mousse. No sé si os pasa a las que tenéis la piel mixta, bueno, seguro que os ha pasado a las que tenéis la piel seca, que habréis probado las típicas bases en mousse, que son muy compactas, como muy como una espuma muy gruesa. Y os la ponéis y en ese momento decís, oh, qué lisita me ha quedado la piel, efecto terciopelo, muy bien. Pero cuando pasa un rato, las zonas que tenéis secas, yo que tengo la piel mixta, pues tengo algunas zonas un poquito más grasas y otras más secas. Y sobre todo en la época ya de frío, que se me pone la piel un poquito seca, pues por aquí, esas bases típicas en mousse me parecían tizas, como que la piel me la quería escupir, me resecaba, me sacaba pellejitos. En la aleta de la nariz era un caos ese tipo de bases. Total, nunca acababa de dar con una base de maquillaje en mousse que a mí me fuera bien, ¿no? La acababa regalando y tal. Y esta me gustó mucho porque no es esa típica base mousse resecante, rara. Esta es como rollo exactamente, crema batida. No reseca para nada, se adapta muy bien a la piel. De duración, pues anda bien, no es una base de maquillaje. Tampoco te prometas aquí que sea long lasting, ni larga duración, ni 24 horas, ni nada de eso. Pero vaya, que una jornadita normal de 7-8 horas la aguanta perfectamente. Tampoco controla brillos, también os tengo que avisar de eso, porque al no ser una base que te matifique, es que aquí no te promete ni que sea de larga duración ni que te matifica. Aquí te promete que va a ser una textura crema batida, que se adapta muy bien a la piel y que no la reseca. Al contrario, yo diría que es un poco hidratante. Entonces, estas son las características de la base. Creo, bajo mi punto de vista, que iría bien a todo tipo de pieles. A las pieles secas, creo yo que, bueno, estoy segura que no le va a resecar, por lo menos, no sé, en las zonas que yo tengo de piel seca en mi cara, la base reacciona muy bien, se adapta muy bien y no reseca para nada. A las pieles grasas, creo que también os va a gustar, pero si sí tenéis que encargaros de ir retocando los brillos, creo yo, porque como tiene ese punto cremosillo hidratante, no os va a controlar los brillos. Pero creo que abarca bastante bien todo tipo de pieles, ¿vale? De duración, como digo, una jornadita bien, no tiene factor de protección, por lo que es verdad que en las fotos no sale blancuzca ni nada.
Y nada, la verdad es que yo diría que es una base, eso yo recomendaría para todo tipo de pieles, sabiendo eso, sabiendo de antemano que no controla brillo, que no es de larga duración, ¿vale? La cobertura es de ligera, más tirando a media, no es cobertura alta, pero se acerca más a una cobertura media. Además permite dar capa sobre capa, ¿vale? Se asienta bastante bien la primera capa, podemos dar una segunda para conseguir una ya más media, un poquito más alta. Entonces me parece una base modulable, práctica hasta para todo tipo de pieles, con una textura muy rica. A mí me gusta aplicarla tanto con esponjita es verdad que queda más natural, o con brocha. En el clip que os enseño ahora la aplico con brocha tipo kabuki sintética y la verdad es que con unos puntitos que pongo queda una cobertura bastante decente, ahora lo veréis. Y otra cosa que veo es que se aplica muy bien, o sea, se mimetiza con la piel muy rápido. Hay otras que hay que difuminar mucho, mucho, hasta que salizan los poros, hasta que desaparece el corte, hasta que, no sé, hasta difuminar muy bien con el crecimiento del pelo y tal. Hombre, esta hay que difuminarla bien como cualquier otra base, pero se adapta muy bien, se acaba muy rápido de aplicar. Yo creo que es por esa textura tan rica que tiene, así entre crema y mousse. Y nada, pues eso, os dejo con el clip y vengo con las conclusiones. Cómo queda un efecto muy bonito, la verdad es que no queda matificante, veis que queda un rollo efecto segunda piel, un efecto satinado, yo diría que es semi mate, ¿vale? Ese acabado entre mate porque no tiene brillo, pero tampoco acartonado, te deja efecto piel, ¿vale? Ni muy jugoso ni mate. Entonces yo creo que es una base que si estáis buscando algo así, una base normalita para diario, que se adapte bien, que no reseque, que tenga esta textura tan guay, a mí es que me gusta mucho probar esto de las texturas de las bases y sobre todo creo que os va a sorprender a las pieles secas, ¿vale? Porque podéis disfrutar de una base mousse que no os reseque para nada. Por lo menos, ya os digo, en la zona reseca de mi piel la base actúa muy bien. Así que nada, pues por aquí está la reseña de la base, ya me contaréis si la habéis probado y tal. Me lo dejáis por aquí abajo y nada, que yo os mando un besazo enorme. ¡Chao!